Él volverá. Por su iglesia Él regresará. Todo ojo lo verá. Dilo. Promesa que Él dijo que Él volverá y no tardará. Gloria al Señor. Levanta sus manos y diga: ven pronto, Señor Jesús, porque tu pueblo te espera. Y con esa misma alegría, ese regocijo, estamos dando la bienvenida a todos los que nos sintonizan a través de Visión Celestial. Esperamos que te estés gozando y que estés seguro también en tus casas. Damos gracias al Señor, ¿verdad?, por su fidelidad, por su protección, por su grande amor. ¿Cuánto da gloria a Dios en este día? Porque Dios nos guardó. Tuvimos una semana, tuvimos un tiempo difíciles, pero el Señor ha sido fiel. Su mano protectora la pudimos ver, yo creo, en cada uno de nuestros hogares. Nos regocijamos de verles en este día acá, que están sanos y salvos. Y también todos los que nos sintonizan, esperamos también que se encuentren de la misma manera. Pueden ocupar sus lugares, hermanos. Y este es el día que ha creado el Señor, en el cual nos regocijamos. Venimos a darle nuestra alabanza, nuestra adoración, pero también le traemos lo que le pertenece a Él, los diezmos y las ofrendas, de lo mucho que el Señor nos... Estaré compartiendo un mensaje muy interesante que viene de una expresión de nuestro Señor Jesucristo, del capítulo 24 del libro de Mateo. El tema es: el que persevere hasta el fin, este será salvo. Dígale a alguien que está a su lado, dice Jesús, el que persevere hasta el fin, este será salvo. Amén. Déselo a nuestro Dios. Ahí va a aparecer el versículo principal, que es un solo versículo, Mateos 24:13, en la pantalla. A ver si nos lo pone por ahí la joven. Y si no es pequeño, vamos a dar lectura. Y dígalo conmigo, porque son las mismas palabras que mencionamos hace un momento. Diga conmigo: mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Cuando estaba estudiando este mensaje, meditaba un poco en él y me recordaba mucho mi pastor Joel García, que ya pasó con el Señor. Él tenía dos mensajes bien agarraditos, los compartía constantemente, de una forma u otra. Siempre estaba hablando de estos dos mensajes, que era arrepentimiento y pecado. Y en algunos momentos parecía que cuando estaba compartiendo, usted le escuchaba y parecía como estuviera enojado con nosotros. Yo al principio era nuevo y lo asumía de esa manera, pero no era así, porque este hombre amaba la congregación y nos amaba a los miembros de una forma muy especial. De manera que no estaba enojado con nosotros, solamente que él, cuando empezaba a compartir algo que tenía muy bien agarradito, parecía de esa manera, como que estuviera enojado. De manera que si en algún momento usted siente o
ve o cree que el pastor está enojado, no es así. Se lo puedo asegurar que no, cuando paso acá no estoy enojado. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Muy bien. De manera que es importante que a veces nosotros metemos un poco en lo que el Señor nos recomienda. Así que quiero mencionarles el mensaje del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Es el mensaje, voy a darle tres expresiones, quiero usar. Primeramente, es el mensaje más glorioso que ser humano haya recibido. Segundo, es el mensaje más valioso de la faz de la tierra. Y tercero, es el mensaje más controversial entre los seres humanos. De estos tres títulos que yo le estoy dando, podemos mencionar muchos. Primeramente, ¿por qué es el mensaje más glorioso? Porque Dios, su naturaleza divina, se transmite a la humanidad en letra, en palabras. Él es el Verbo. De manera que es el mensaje más glorioso que ser humano haya escuchado, porque es el Dios divino en forma de letras. Cuando usted está viendo la Biblia, cuando está leyendo la palabra, es el Dios que creó los cielos y la tierra a quien usted está escuchando. Es lo más cercano para un ser humano en nuestros tiempos ver a Dios, y este se encuentra en su palabra. Así que la Biblia no es un libro simple, no es un libro común, no es una biblioteca de muchos libros compuesta ahí. No, no, es el Dios Logos, y puede pasar a rema cuando la persona medita en ese mensaje glorioso de nuestro Dios. Segundo, es el mensaje más valioso que ser humano haya escuchado, porque el mismo Cristo lo menciona, lo dice de esta manera, que la persona que lo ha recibido, que lo ha aceptado, en su corazón tiene algo tan valioso, superior a todo lo que existe en la faz de la tierra. Lo dice en una ocasión: ¿de qué le aprovecha al humano, a la persona o al ser humano ganarse el mundo entero y perder su alma? ¿Qué recompensa daría por su alma? Dando a entender que ni toda la tierra sería suficiente para poder comprar la salvación. De manera que es el mensaje más valioso que existe en la faz de la tierra. Bendígalo a nuestro Dios. Y también es el mensaje más controversial que la humanidad ha escuchado, porque este mensaje trae dificultades, pleitos, disensiones entre familias, entre religiones, entre personas, aún entre pueblos. De manera que crea un constante conflicto entre los seres humanos. Unos que están a favor, otros que están en contra, pero dondequiera que llegue el mensaje divino de nuestro Dios, las cosas no van a seguir igual. Va a haber alegría, va a haber gozo, va a haber felicidad, confianza, seguridad, o va a haber enojo, va a haber ira, va a haber conflicto, etcétera, etcétera. Recuerda las palabras de nuestro Señor Jesucristo cuando dice: no crean que yo vine a traerles paz a la tierra, vine a traerles espada. Vine a poner en disensión al padre contra el hijo, a la madre contra la hija, a la hija, a la suegra contra la nuera, y los enemigos del hombre serán los de su propia casa. Cuando yo visito a mi tierra con este mensaje tan glorioso, yo asumí en mí que me iban a recibir con alegría, con sonrisas, mi familia con abrazos y besos, y me encontré que a todo lo contrario. ¿A qué se deberá que es un mensaje, siendo el mensaje más glorioso de la creación, que sea tan controversial en ciertas familias, en ciertas personas y aún en ciertas religiones? Ahora, déjeme decirle que la mayoría de los creyentes asumen que cuando se habla del evangelio, que literalmente usted ya conoce el significado, significa que el evangelio significa buenas nuevas, buenas nuevas. Y muchos creyentes asumen que cuando se habla del evangelio se está hablando
de Mateo, de Marcos, de Lucas y de Juan. Y asumen todos ellos que se encuentran bien, que están bien. Y es la falta de interrogar, la falta de examinarse, de hacerse un acto análisis personal. ¿Cómo me encuentro? ¿Qué estoy haciendo? ¿Estoy cumpliendo con lo que Dios me recomienda que haga? ¿Estoy siguiendo sus pasos? Cuando una persona viene a nuestro Señor Jesucristo, cuando le acepta como Señor y Salvador, la Biblia nos afirma que en ese momento esa persona es salva si lo hizo con fe. ¿Sí? Pero nuestro Señor Jesucristo, Él mismo nos dice que aquella persona que persevere hasta el fin, esta será salva. O sea que la persona al recibir a Cristo es salva, pero debe de permanecer en esa salvación. ¿Sí? Como dijo Cristo en una ocasión, el que ponga su mano en el arado y voltee para atrás no es apto para el reino de los cielos. De manera que nosotros tenemos que tener ese concepto, esa claridad. Déjeme decirle que hay personas que solamente aceptan como divino el mensaje del Nuevo Testamento y poco caso le hacen al Antiguo Testamento. Pero todo el Evangelio empieza con Génesis y termina con Apocalipsis, como ya lo dije hace un momento y ustedes lo confirmaron. De manera que estas personas que asumen de que el Antiguo Testamento, el antiguo libro, los 39 libros del Antiguo Testamento, que ya esos ya no tienen por qué apegarse a ellos, pues ahora ya están en un pacto nuevo. Es cierto que estamos en un pacto nuevo, pero no estamos, seguimos estando en la misma palabra de nuestro Dios. Dios no es hombre para mentirnos, ni hijo de hombre para arrepentirse. Dios no cambia, es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. ¿Cuánto le damos gloria? Yo he escuchado a personas que me dicen, es que eso no es del Nuevo Testamento, y más si se mete usted con dinero. Eso no es del Nuevo Testamento. Ah, pero olvídese. Hay momentos que se cita en la Biblia y son esas personas que dicen el Salmo 23: Jehová es mi pastor y nada me faltará. ¿O qué le parece cuando dicen del Salmo 91, el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo qué? La sombra del Omnipotente. Y siguen citando Escritura. El Salmo 21: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde viene mi socorro? Y si les dice, hey, pero eso es del Antiguo Testamento. Ah, no. Es que estas cosas son las que podemos tomar. Son como aquellas personas que comen pescado, ¿verdad? Cuando todavía tienen los huesillos allí, las espinas, les decimos nosotros, y los comen con mucho cuidado. ¿O qué le parece si dicen de Isaías 53? Subirá cual raíz de tierra seca, mas no habrá parecer en él. Y empiezan a citar el Salmo 53, se lo saben de memoria. O el Salmo 60, o perdón, Isaías 60. Dije Salmo 53, es Isaías 53. Salmo Isaías 60, donde dice: levántate y resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. ¿Cuánto le damos gloria? Eso lo dice Dios para los antiguos y también para nosotros. O el 61, cuando dice: el Espíritu de Jehová está sobre mí, por cuanto me ha ungido para proclamar las buenas nuevas de salvación. Y así constantemente. Déjeme decirle, cuando usted abra el libro de Génesis, ya está en el mensaje de salvación, está en las buenas noticias de Dios, del Creador a las criaturas. Y cuando lo termina y lo cierra, terminó con todo el mensaje necesario para que el hombre fuera salvo acá en la tierra. Dijo un predicador en una ocasión: bueno, creo tanto en la Biblia que ya estoy creyendo hasta en las pastas. Es la palabra de nuestro Dios. Recordemos a nuestro Dios, que el que dijo: venid a mí todos aquellos que están trabajados o cargados, que yo os haré descansar. O que dijo: venid benditos de mi Padre al reino preparado para vosotros desde el principio de la creación. Es el mismo que dijo Dios, es el mismo Señor que dijo: apartados de mí, hacedores de maldad, os digo que no los conozco. Soy el mismo que dice: venid a mí benditos, es el mismo que dice: apartados de mí. De manera que hay que aceptar como la palabra de Dios lo enseña, porque Cristo nos lo está diciendo. Mas el que persevere hasta el fin, este que será salvo. Bendígalo, bendígalo con sus palmas. El escritor de los Hebreos nos dice en Hebreos capítulo 4 versículo 2, hablando del Evangelio, a ver si nos lo pone por ahí la jovencita. Hebreos capítulo 4 versículo 2 dice:
porque también a nosotros se nos ha anunciado las buenas nuevas, o la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañado de fe en los que la oyeron. O sea, a ellos estaba refiriendo al pueblo de Israel cuando lo sacaron de la tierra de Egipto. En las mismas buenas nuevas que usted y yo estamos escuchando son las mismas buenas nuevas que ellos escucharon en aquellos tiempos, y la revelación que recibieron ellos depende de la comunión que tenían con nuestro Señor, así como también nosotros la tenemos. Romanos capítulo 1 versículo 16, el apóstol Pablo dice estas palabras: porque no me avergüenzo del evangelio. Diga usted conmigo: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, a los gentiles. ¿Cuánto le damos gloria a nuestro Dios? Sabe que he notado en mi caminar con el Señor que cada vez es más más notorio, vaya la repetición de palabras, de que los creyentes delante de la gente allá afuera tienen dificultad con expresar o hablar del evangelio. Usan palabras que son muy aceptadas por todo el mundo secular, como God bless you, o Dios te bendiga. Palabras que son casi como ya cultura. Pero hablar del evangelio ya se le dificulta a muchísima gente. Y no estoy hablando de incrédulos, estoy hablando de los creyentes. De manera que usted y yo jamás nos debemos de avergonzar de hablar del evangelio. ¿Cuándo lo vamos a hacer? La escritura nos lo enseña: a tiempo y fuera de tiempo. Hay que hablar del evangelio de nuestro Señor Jesucristo, porque es el poder de Dios para salvar. Amén. Nuestro Señor Jesús sigue diciendo: mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. La palabra perseverar, estaba mirando yo los sinónimos que usted y yo conocemos, pero solamente de paso los repito algunos de ellos. Perseverar es aguantar. El momento que aceptamos a Cristo, vamos a perseverar, vamos a aguantar. Otro sinónimo que escribí también ahí dice: persistir. Persistir, seguir allí en el lugar donde se encuentra, o permanecer, que es lo mismo. Resistir es otra expresión: resistir al diablo y él huirá de vosotros. Ahí lo dijo Santiago. Otra es continuar. Continuar en lo que Dios nos llamó, o mantenernos en lo que estamos haciendo. Eso es perseverar. Eso es tomar el arado y no voltear hacia atrás, tomar la cruz y no dejarla. ¿Por qué? Porque el Señor nos lo enseñó de esta manera: el que quiera venir en pos de mí, tome su cruz y que sígame. Y una cruz no está enseñando que va a ser una situación fácil. Cuando ya se habla de cruz, se habla de muerte, y una muerte de las peores que existen entre los seres humanos. De manera que si Cristo nos dijo que tomáremos nuestra cruz, nos está dando a entender no que andemos con un leño sobre nuestra cabeza, no, nos está diciendo: en el momento en que me reciban a mí, de ese momento en adelante estén dispuestos a que en cualquier momento tienen que morir por causa del evangelio. ¿Sí? Claro que nuestra oración constante y continua es pedirle a nuestro Dios que no permita que tal cosa acontezca. Porque yo le digo a mi Señor: Señor, yo sé que allá arriba en el cielo ahorita no me necesitas. Si ya de por naturaleza soy un poquito medio no muy bueno, mi mamá decía: mijito, tú eres de los más malos trabajadores que tengo yo aquí en la casa. Todos mis hermanos muy buenos para trabajar, yo me quería ir a la escuela. Le dije: mamá, pero su trabajo, y déjeme decirle que yo, como mal trabajador, en mi casa mi familia me dice que no pueden ver cómo es posible que yo trabaje todo el tiempo. Y le digo: y eso es yo. Ahora, si vienen a mis hermanos, eso yo creo que trabajan también de noche. La cuestión es que usted y yo, al momento en que tomamos el arado, vamos a persistir en lo que Dios nos ha llamado, iglesia. Porque hay muchas ofertas del enemigo para seducir a los creyentes que se aparten del evangelio, y la mayoría de la gente cree que está bien. Si usted sale por las calles ahorita en este momento, acá habrá unos 80 mil habitantes en la ciudad de Baytown, y posiblemente ya cerca de 90 mil, no sabemos. Y si usted le pregunta, le puedo decir a la gente que a dónde considera que va. Posiblemente más del 90% de la gente que existe acá le va a decir que va al cielo. Algunos nunca van a una iglesia,
ni a una iglesia que se predique el evangelio y una iglesia que no se predique, pero la mayoría cree que va para el cielo. Y si no cree esto que estoy diciéndole, vaya a un funeral de cualquiera. Y en los funerales, yo hasta ahorita en este momento no he podido escuchar, ni yo mismo lo he hecho, mandar a alguien para abajo. Todos los mandamos para arriba. No sé a qué se deberá. Si son miembros de la iglesia Cristo Viene, pues ese es el único lugar donde deben de ir, porque todos los creyentes en la iglesia Cristo Viene sirvemos al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Déselo a nuestro Dios. El capítulo 24 del libro de Mateo es uno de los capítulos que revela más del tiempo final que ningún otro capítulo en toda la historia bíblica. Nos habla de todas las cosas en ese capítulo. Y este capítulo fue en resultado a tres preguntas que los discípulos le hicieron al maestro. Recuerde la historia bíblica. En el domingo de Ramos, se los voy a recordar a aquellos que no están muy familiarizados con ello, o posiblemente aquellos que me sintonizan. El 10 del mes de Aviv o Nisan, el pueblo de Israel se reunía para entrar al templo, iniciar la fiesta. Y en esta ocasión, usted ya conoce que acontece algo en la Biblia, que la Biblia lo refleja en una forma sobrenatural muy gloriosa, donde, cumpliendo con las profecías, nuestro Señor Jesucristo entró al templo montando un burrito. Ese fue el día 10. Y por los próximos 4 días, Jesucristo, iniciando con ese día, Jesucristo se le iba a pasar en el templo, siendo interrogado por todos los religiosos. Ellos no se daban cuenta de lo que estaba sucediendo, pero era preguntado por los religiosos con las preguntas más difíciles que usted encuentra en la Biblia con respecto que le dirigieron a Jesús. Todas las preguntas que usted encuentra, como es lícito dar taxas al César o dinero al César, para el tributo al César, o está bien dejar a su esposa por cualquier cosa porque me coció los frijoles y están medios mal. Por cualquier cosa lo decían estos hombres. Y de estas clases de preguntas le estuvieron haciendo a nuestro Señor Jesucristo por los próximos 4 días. Vea usted lo interesante que es este asunto. Cuando el pueblo de Israel entraba en este día de la celebración, el templo estaba dividido de esta manera, para aquellos que no están muy familiarizados. Se compone, tiene un muro alrededor. Inmediatamente del muro se encuentra lo que se le conoce el atrio de los gentiles, donde todos los gentiles que no eran judíos o de la raza judía podían entrar. Inmediatamente de cruzar ese, había otro muro más pequeño, se le conoce el atrio, y entraban a uno que se le llama el atrio de las mujeres. En el atrio de las mujeres era uno de los más grandes después de los gentiles, iban bajando de tamaño, pero el atrio de las mujeres era un atrio donde se llevaba a cabo todo, todas las celebraciones. Ese atrio era en cuadro, en forma cuadrada, en una gigantesco, y se componía, tenía 4 diferentes departamentos aparte del grande. En cada esquina tenía una porción. En una se encontraba la leña y el aceite para el alumbrado y para los sacrificios. En otra se encontraban las vestiduras de los sacerdotes con los ungüentos para la limpieza de los leprosos. En otro se encontraba estaba el arca de las ofrendas. Y en el otro se ponía a utensilios de celebración, etcétera, etcétera. Y en el atrio donde estaba el arca de las ofrendas, los historiadores dicen que en ese lugar era donde se ponía el corderito, donde iba a estar por los próximos 4 días, para ser inspeccionado por todos los hombres, que no fuera a tener un cabello de otro color o un golpecito, algo que lo desecharen, porque el cordero que se tenía que ofrecer tenía que estar perfecto. Era un simbolismo de nuestro Señor Jesucristo. Y así como si no encontraba nada en el corderito, lo podían sacrificar. Y eso aconteció con nuestro Señor Jesucristo. Le hicieron preguntas de toda clase, de todo índole, y no encontraron ninguna falta en él. De manera que al cumplir con todas las demandas que se requerían conforme a la ley, nuestro Señor Jesucristo estaba preparado para ser sacrificado. Como dice la escritura, como cordero, como oveja fue al matadero, como mudo enmudeció, no abrió su boca, etcétera, etcétera, como lo dijo el profeta Isaías. Bueno, en ese lugar nuestro Señor Jesucristo
después de ser preguntado, estando al lado de la arca de las ofrendas donde usualmente se sentaban, salió, y al salir los discípulos iban un poquito decepcionados, un poquito desanimados. Habían entrado al templo donde todo Israel gritaba Hosanna, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y luego después le empezaron a hacer preguntas y empezaron a enojarse contra él y empezaron a desecharle. Y los discípulos esperaban que en ese día lo iban a recibir como el rey de Israel. Y cuando va saliendo Jesús, le hacen esta pregunta para tratar de mover un poquito sus pensamientos, su silencio. Vaya usted a saber lo que estaba pasando por la mente de Jesús y de los discípulos. Y le empezaron a decir: mira, Señor, mira qué grandes piedras este templo fue construido. Mira estas gigantescas piedras, creo que algunas pesan entre 10, 15 toneladas, según los historiadores. Entonces Jesús les dice: de cierto os digo que no quedará piedra sobre piedra que no sea removida. Cuando llegan al Monte de los Olivos, donde pasarían las tres siguientes noches, los discípulos le hacen esa pregunta. En Mateo capítulo 24, versículo 3, dice así: y estando él sentado en el Monte de los Olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, y empieza con la primera pregunta, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Qué cosas? Las cosas de que toda piedra sería removida. Sabemos nosotros ahora, ya que estamos acá adelante mirando hacia atrás, que 37 años más tarde Tito, el general romano, viene y destruye el templo y no dejó piedra sobre piedra para que se cumpliese la profecía de nuestro Señor Jesucristo. Y hacen la segunda pregunta: ¿y qué señal habrá de tu venida? Y cuando están hablando de su venida, no está hablando del rapto. Los discípulos no tenían muy bien reflejado el asunto del rapto. No les había sido revelado. El rapto le fue revelado de una forma completa a Pablo, el apóstol Pablo. Aunque en la Biblia, en el Antiguo Testamento, se menciona el rapto, casi nadie lo podía entender. Mismo Pablo dice que era un misterio para la iglesia. Pero vino a revelársele al apóstol Pablo después, cuando Dios ya lo llama al servicio. Está hablando de la segunda venida, la cual el canto que estaban mencionando hace un momento, mencionaban Ismael, cuando dice que todo ojo lo verá. Cuando venga Jesucristo en el rapto, todo eso es un secreto. El rapto no lo va a ver todo ojo. El rapto solamente lo van a ver los que nos vayamos en él. Amén. El mundo no se va a dar cuenta. Va a decir: de seguro que vino un platillo volador, los ovnis vinieron por acá, los extraterrestres, y se llevaron a todo ese montón de aleluyas que no los podíamos ver. ¿Sí? Y van a decir mil y una cosa. Y como ya los han preparado, los han acondicionado por los medios de comunicación, la información moderna, la gente ya está preparada para que se manifieste algo similar. No la venida de Cristo, no el rapto, sino lo que va a acontecer después de eso. Y está hablando de eso, y luego también habla la tercera, que dice: y del fin del siglo. ¿Qué es el fin del siglo? ¿Está hablando de la gran tribulación? No, está hablando de después del milenio. De manera que en esas tres preguntas los discípulos compactaron toda la información futura, y Jesucristo les empieza a contestar paso a paso, una por una, de lo que estaría aconteciendo. Por eso les digo, aquellos que están un poco interesados, vean el capítulo 24 del libro de Mateo, se van a encontrar con tantas cosas que los van a llevar a todos los libros de la Biblia. Y allí, en esa pequeña porción, lo compacta nuestro Señor Jesucristo para informar a sus discípulos de lo que estaría aconteciendo. Pero lo que más le enfatizó nuestro Señor Jesucristo es lo que está en el capítulo 24, versículo 13: más el que persevere hasta el fin, diga conmigo, más el que persevere hasta el fin, este será salvo. Déselo a nuestro Dios. Sabe que Jesús dijo en una ocasión, cuando alguien le preguntó, le dijo: Señor, son pocos los que se salvan. Y él les responde y les dice: esforzaos a entrar por la puerta estrecha, porque dice: espacioso es la puerta que va a la perdición, y son muchos los que van por ella. Más estrecha y angosta es la puerta que lleva a la vida eterna, y son poquitos los que la hallan. Los dice así, que esforzaos, esforzaos. Iglesia, Cristo viene. Eres el hombre y la mujer más bienaventurada de la faz de la tierra al verte encontrado Jesús. Jesús te encontró, no lo tomes a la ligera. Es increíble cómo la mayoría de los creyentes en nuestros tiempos
toman el cristianismo tan simple, lo miran como si fuera una cultura. Vamos a ir a la iglesia cuando hay oportunidad, vamos a cumplir con estas reglas cuando tengamos lo suficiente o cuando podamos hacerlo. ¿Sabe qué? Que no lo mire de esta manera, porque el día que usted aceptó a Cristo como su Señor y Salvador, usted vino a ser propiedad de Dios, propiedad de Dios. Usted ya, déselo fuerte a nuestro Dios. Y entre más pronto lo aceptemos, mucho mejor. Voy a dar un ejemplo, o más bien, ¿cómo es que la gente se aparta con tanta facilidad de las cosas de Dios? Y solamente para mencionar algunos casos de hombres que se apartaron del Señor teniéndolo todo. Y podemos iniciar con el caso de Caín. ¿Sabe por qué se apartó Caín de Dios? Por puro celo. Llega el momento donde tenían que cumplir conforme lo que posiblemente su padre Adán les enseñó, que ofrecieran al principio del año un sacrificio, y este fue y llevó el contrario, no el que de seguro que su padre le llevó, les ordenó que llevasen al Señor. Y usted conoce la historia: Caín le llevó frutos por ahí que no era lo que estaba pidiendo Dios, o de seguro que su padre Adán se los mencionó, y dice que mató a Abel nomás por puro celo, porque a Dios le agradó lo que hizo Abel, pero no le agradó lo que hizo Caín, y a este le pareció mal. Ah, no te gustaron mis ofrendas, y pum, mató a su hermano. Fue el primero que se aparta del camino del Señor, y Dios, se lo puedo asegurar, no piense cuando usted llegue al cielo mirar a Caín. Caín no se encuentra ahí, y como es otros que voy a estar mencionando. Otro personaje que tampoco le agradó y se apartó de Dios, ¿por cuánto se apartaría un creyente de Dios? Algunos se apartan por una palabra que dijo el pastor. Soy más barato que eso y ya no puede haber nada más. Por eso se apartan, ya no vuelven a la iglesia y se apartan del camino del Señor. Bueno, Esaú, hermano de Jacob, se apartó por un plato de frijoles. La Biblia dice lentejas. No es mucho. Hubiera sido un steak de 14 onzas. Pues ay, vamos a creerse, pero un plato de frijoles. ¡Qué bárbaro! ¿Barato, hermano? Es que increíble. Por eso se apartó del Señor. No quiso ser el primogénito, no quiso ser el que llevara la primogenitura del cual vendría en el futuro el Mesías. Lo desechó. Y por eso dice más adelante nuestro Dios, aún en el Nuevo Testamento: a Jacob amé, a pesar de ser un engañador y un transgresor, pero se arrepintió. Y dice: a Jacob amé y a Esaú lo aborrecí. ¿Sí? Aunque Esaú después buscó la bendición y dice que Dios no se la concedió. Otro fue Saúl, primer rey de Israel, de la tribu de Benjamín. Este hombre es el privilegiado, es ungido por el sacerdote Samuel, escogido por Dios para llevar el cetro de Israel como primer rey de Israel. ¿Y sabe por qué se apartó de Dios Saúl? Porque Samuel no lo quiso reconocer o no lo quiso levantar delante del pueblo. En otras palabras, me dejaste en vergüenza delante del pueblo al no reconocerme, al no aprobarme como el rey. Pues había hecho unas cosas terribles desobedeciendo a Dios. Y luego se extendió cuando Samuel no lo quiso reconocer, no lo quiso levantar delante del pueblo. Samuel empezaba a retirarse, él va y se le tiende, le agarra el manto, se lo rompe, y entonces voltea a Samuel y le dijo: así como es roto el manto, así tu reino ha sido roto de parte tuya. Y lo aparta Dios. Al último, ¿sabe cómo murió Saúl? Sirviendo a las hechiceras y a las adivinas. Andaba allá atrás de los agoreros. Yo siempre me he preguntado esto, hermanos. Cuando pasa por esos lugarcitos, siempre mira usted, dos cosas he visto que nunca han progresado y ni jamás van a progresar. Y son esos lugares que le den la palma. Tienen unas chocitas por ahí aquí en Estados Unidos. Usted va caminando y de pronto mira algunas chocitas por ahí y tienen una mano, dice: venga acá para que le den el horóscopo, no sé qué tanto. ¿Sabe que hay personas que no salen de la casa si no leen el horóscopo por ahí? Tan terrible es el asunto. Esos lugares dice que le adivinan a usted y que sabe qué tanto. Digo, qué gente tan más mentirosa, y cómo la gente les hace caso. Si saben lo que el futuro, ¿por qué no van y se sacan la lotería? Si saben lo que está pasando en el futuro, podrían decir muchas cosas, pero van y le sacan el dinero a los pobres que caen ahí como así, como dice la hermana.
Otros antrios que he visto también en fracaso constantemente son los antrios de los vicios que hay por acá, esas pequeñas cantinillas que hay por allí, que todo eso nunca progresan. Es que no se puede progresar yendo en contra de Dios, en contra de Dios. Sin embargo, usted y yo estamos apegados de la gloria de Dios, del creador del universo. Sabemos que nos va a ir bien. Déjeme platicarle una historia. En el pueblo de Israel, después que salieron de la tierra de Egipto, nos encontramos con un grupo de personas. Eran lo máximo del pueblo de Israel. Eran, aparte de Aarón, aparte de Moisés y Aarón y María, estos eran la crema y la nata de la nación, como lo dicen allá en mi tierra. No sé por su tierra qué dirán. Cada quien tiene sus propios dichos, ¿verdad? Y me dice: oiga, pastor, usted saca tantos dichos antiguos que nunca los había escuchado. Pues sí, pues usted es joven. El día de ayer mi esposa estaba mencionando algunos dichos de estos acá, que muy interesantes. Y luego dice: pues yo nunca he escuchado sus dichos. Y luego decían todos mis hijos: no, escuchamos los de mi, escuchan los míos, porque yo se los repito cada rato. Pero mi esposa tiene muchos dichos por ahí, muy interesantes, muy bonitos. Estos eran lo máximo. Me vuelvo a la enseñanza porque los miro que están poniendo muy serios. No estoy enojado. Números capítulo 16, versículo 1. Se unieron 250 sacerdotes consejeros del pueblo de Israel, lo máximo. El pueblo de Israel en ese tiempo, según los historiadores, se componía de 2 millones. Usted imagínese una iglesia de 2 millones, y de la cual Moisés era el pastor. Y era asistido por estos 250 hombres de lo mejor. Le voy a leer dos versículos y luego me voy a ir a los últimos dos. Dice: Coré, hijo de Izar, hijo de Coat, hijo de Leví, y Datán y Abiram, hijos de Eliab, y On, hijo de Pelet, de los hijos de Rubén, tomaron gente y se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación. ¿Qué eran estos hombres? Príncipes de la congregación. Todos ellos son, príncipes de la congregación de los del consejo, varones de renombre. Versículo 3. Y se juntaron contra Moisés y Aarón y le dijeron: basta ya, vosotros, basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Jehová. En otras palabras, ya basta de regañarnos, ya basta de ordenarnos. Tú nos dices que nos debemos de levantar a las 8 de la mañana para recoger el maná. ¿Y qué si nos queremos levantar a las 10? Pero a las 10 ya no hay maná. Y es culpa tuya, Moisés. No, no lo dice la Biblia. Lo estoy pensando yo acá. Pero dice: basta ya. Toda la congregación es santa. ¿Y sabe lo que aconteció? Si lee todo el contexto del que está escrito allí, dice que toda la congregación de Israel se volvió en contra de Moisés y Aarón. Toda, 2 millones de habitantes. Estos 250 líderes que eran los consejeros de Israel sedujeron a toda la congregación. ¿Para qué le hacen caso a ese líder? ¿Para qué le hacen caso? Mire que siempre nos traen problemas. Todos nosotros somos santos. Y así piensa la mayoría de los creyentes de nuestros tiempos. Todos creen que son santos y todos creen que va para el cielo. Y Jesús sigue diciendo lo mismo: que estrecha y angosta la puerta que lleva al cielo, son pocos los que la hallan. Luego prosigue. Me voy a adelantar toda la historia. Dios le dice, cuando Moisés escucha estas palabras y ve que toda la congregación está en contra de ella, entonces Moisés los llama, le dice a Dios, y Dios le dice: llama a los que vengan al tabernáculo para hablar con ellos. Y les manda Moisés la información a estos 250 líderes y le responden: no vamos a ir. Dile a Moisés que no vamos a ir, que es un servicio especial. No vamos a ir. No me entendieron, ¿verdad? Y entonces Moisés va y clama al Señor y le dice: Señor, no quieren hacer caso.
Dios le responde: Moisés, házteme un lado y los voy a destruir a todos. A todos los voy a destruir. Y de en medio de ti voy a sacar una nueva generación, un nuevo pueblo. Moisés, como dice la escritura, que era el hombre, mismo Dios lo habla, que era el hombre más manso que ha existido en la faz de la tierra. Es increíble, hablando de Moisés, era un príncipe en Egipto y Dios lo describe como el hombre más manso de toda la tierra. A pesar de haber crecido en la cuna con la cuchara de plata en la boca, como dicen por allí, y sin embargo era el hombre más humilde de toda la faz de la tierra. Y dice Dios: hazteme un lado. Y Moisés se tiró en el suelo y le dice: Señor, Moisés a veces hablaba con Dios como habla el hijo con su papá, en una forma tan linda. Le dice: ay, Señor, no, por favor. Se tiró en el suelo. Sabes, Señor, que si los destruyes es lo que va a decir las gentes, los pueblos de allá van a decir, como no tuvo el poder para meterlos en la tierra, los mató en el desierto. Como que se la tiró Moisés, ¿verdad? Qué lindo es cuando hay esa comunión entre el hijo y Dios, que puede hablar cara a cara con su Señor, amén, abiertamente. Entonces le dice Dios a Moisés: muy bien, diles que mañana salgan esos hombres y se pongan enfrente de su tabernáculo, cada uno con toda su familia y con su incensario. Eran los que traían el incensario para entrar al lugar santo. Y dice la escritura que así lo hicieron, y otro día en la mañana estos 250 y toda la congregación a su lado. Y cuando Dios los mira en la mañana y Moisés los mira en la mañana, le dice Dios: dile al pueblo que se aparte de ellos, que no tenga que ver con esa gente. Y el pueblo se apartó. Entonces acontece el versículo 32 y 33. Dice la Biblia que entonces la tierra, y abrió la tierra su boca, los tragó a ellos, a su casa, a todos los hombres de Coré y a todos sus bienes. Y ellos con todo lo que tenían descendieron vivos al Seol. Seol, la traducción de infierno. Y los cubrió la tierra y perecieron de en medio de la congregación. Imagínense, creían que eran santos y todo ahorita se encuentran allá en el infierno con un crujir y una verdad de dientes, como dice la escritura, donde el gusano no muere ni el fuego se apaga. Vivos descendieron al infierno y se creían santos, y así hicieron creer a toda la congregación. Y así hay muchísimas religiones en nuestros tiempos, tristemente mencionarlos, que están haciendo creer que están bien. Y cuando usted mira a esa gente que va a esas congregaciones, los mira como están adentro, una cosa, pero allá afuera es lo mismo que el resto del mundo. Déjeme decirle lo que Cristo nos recuerda: y el que persevere hasta el fin, este será salvo. Ya tiene en sus manos lo más glorioso, lo más valioso de toda la tierra, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. No lo suelten, no lo suelten. Sabe, los que murieron en esa ocasión, y el pueblo de Israel mirando cómo descendieron estos, se abrió la tierra, se dieron las llamas y empezaron a caer todos al suelo. Allí de tan solo de los 250, y si incluimos sus esposas y sus niños, posiblemente eran mínimo unos 2000 personas las que cayeron allí. Pero luego el pueblo de Israel, que se había apartado porque se lo ordenó Moisés, Dios por medio de Moisés, ¿sabe lo que hizo el pueblo? En vez de verse arrepentido, cuando miraron a todos caer: tú eres el culpable, Moisés. Moisés, es la culpa tuya que hayan muerto esta gente. Entonces Dios le dice a Moisés: apártate de ellos. Y empezó todo el pueblo a caer como si fueran cañas secas, como árboles cuando venía el viento. Empezaron a caer y cayeron del pueblo, hasta que Moisés le dijo: córrele, córrele. Le dijo a Aarón: vete a la carrera, pon ungüento, pon fuego en el incensario, ponte entre los muertos y los vivos. Y Aarón fue y se puso enfrente y paró la mortandad. Pero murieron 14,000 creyentes. En total, mínimo unos 16,000 personas murieron en esta ocasión, y creyéndose que eran santos, y descendieron vivos a donde nadie quiere ir. Filipenses capítulo 2 versículo 12, juntamente va a salir allí Hebreos capítulo 2 verso 28, dice así: por tanto, amados míos, es Dios hablándonos a la iglesia, Cristo viene: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Dígale a su hermano: ocúpate en tu salvación con temor y temblor. Hebreos lo dice: sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Mateos 24 prosigue, y todas estas cosas que Cristo menciona ya se han cumplido, iglesia. Y dice así: muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Esto ya se cumplió.
Y luego dice: muchos falsos profetas se levantarán y enseñarán a muchos. Déjeme decirle que si alguien tiene memoria, que viene ya de los tiempos de los 90s, 80s, como cristianos, usted se dio cuenta de lo que aconteció en la región, en toda la América: Norte, Centro, Sudamérica y Caribe. Se levantó una agrupación de profetas. Bueno, eran profetas, ya casi ponían de profeta hasta las gallinas, hombre. Profetas por todos lados, eran profetas aquí, profetas allá, todo el mundo era profeta. Yo no sé si lo recuerdan ustedes. Yo lo recuerdo muy bien, todos eran profetas. Y los que ya no querían ser profetas subían apóstoles. Y el Señor dice: y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Esto ya aconteció. Verso 13: mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino a todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. Sabe que desde ya rato, varias décadas atrás, solamente se mencionaba, falta una profecía que cumplirse, una profecía que debe de cumplirse para que Cristo venga, y era que se predicase el evangelio a todo el mundo. Y déjeme decirle cómo fue que se le ocurrió a esta gente construir, tiene que ser un plan de Dios. Construyeron el celular, y ahorita dice por ahí los que anuncian las cosas, aún hasta en los lugares más remotos de África, de las Amazonas, en Brasil, de toda la tierra, tienen teléfono los muchachos, hombres y mujeres, escuchando el evangelio, y algunos de ellos nos están escuchando en este momento. Por todo el mundo, no había posibilidad de que el evangelio se predicase a todo el mundo. Era imposible, porque hay lugares tan remotos donde la gente no puede entrar. Sin embargo, a través de estos medios de comunicación, ahora este glorioso evangelio de nuestro Señor Jesucristo se está predicando en toda la faz de la tierra por medio de sus siervos y de sus siervas. Démosle la gloria a aquel que vive y reina por los siglos. Dice: ¿cómo conoceremos a los creyentes? Los discípulos hicieron esta pregunta. Jesucristo le responde en Mateo capítulo 7, verso 19: todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado fuera. Así que por echado fuera, echado al fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Por sus frutos los conoceréis. Voltea a su hermano y dígale, a su hermana, dígale: por sus frutos se conoce el árbol. ¿Quieres saber quiénes somos los hijos de Dios? Claramente lo dice Primera de Juan capítulo 3, versículo 8: el que practica el pecado es del diablo. Y luego más adelante dice en Juan 3, 9: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. ¿Cuántos somos nacidos de Dios acá? Vuelvo a repetirlo para que a ver si puedo agarrar más de la mitad, más del 50%. ¿Cuántos somos hijos de Dios acá? Déselo fuerte a nuestro Dios. Gracias, hermanos. Les voy a ser sincero, que entre un 50 y 60% fueron los que levantaron su mano y dijeron amén. Otro grupo, lo estoy mirando. No creas, estoy medio ciego, pero todavía alcanzo a ver con estos lentes. Qué bárbaro. Se los presto a mi hija. Dice: no, papi, yo no puedo ver con eso. Con estos lentes casi puedo ver el dinero que traen en la bolsa. Aquí viene algo que no va a parecer, es muy agradable. Ya voy a terminar. No estoy enojado, se los quiero repetir. ¿Cómo conoceremos los hijos de Dios? Aquí no se vaya a asustar. No es cuestión de cultura. Esto lo dice en Primera de Corintios, lo dicen en Gálatas, y lo dice nuestro Señor Cristo a través de los evangelios. Esto es una verdad para que usted sepa. Yo no puedo. ¿Sabe lo que dice en Ezequiel? Ezequiel constantemente está, Dios está exhortando a los ministros de que les digan a los creyentes si andan mal. Y yo, como no sé que ninguno de ustedes ande mal, yo sé que todos andan, los miro muy, muy, muy lindos, los miro muy bien arregladitos, vinieron acá al Señor y estuvieron alabando con todo corazón. Así que yo los miro muy bien. Pero ya es un asunto de Dios con la criatura. En Primera de Corintios capítulo 6, 9 se nos enseña qué cosas el creyente no debe de practicar. Y lo empieza de esta manera: ¿no sabes que los injustos no heredarán el reino de los cielos? ¿O el reino de Dios? Los injustos. Bueno, eso es una expresión muy general. Vamos a ir un poquito más directo. No erréis, ni los fornicarios, o sea, hombres casados y solteros que tienen relaciones constantes fuera de lo legal. Los jóvenes siempre será ilegal,
y los varones, los esposos, será ilegal si lo hacen fuera de su matrimonio. Más de una vez se le llama fornicario. Dice, ni los idólatras, idólatras, no hay mucho que expresar. Ídol, atra significa, atra viene de los atrios, fíjese, viene de los atrios, aquello que tienes en tu casa y que no te deja servir al Dios vivo. Idólatras, ídolos, ni los adúlteros. Aquellos matrimonios ahora ya es más, como más sencillo, es más aceptable por la cultura y por la comunidad del adulterio. Es aquella persona que pone algo sobre, adulterar quiere decir poner algo sobre de lo que ya tiene. Es ir con otra mujer o con otro hombre. Antes era muy usual, era usual cuando había un adulterio que el hombre fuera el culpable. Ahora también lo hacen las mujeres por de manera que la inmoralidad está por toda la tierra, no entre los hijos de Dios. Los hijos de Dios debemos ser como el Señor, ser santo porque yo soy santo, dice el Señor. ¿Cuánto le damos gloria? Ni los afeminados. ¿Sabe usted que ahorita habla a través de los medios de los afeminados o homosexuales y casi se le echan encima? Una vez estaba hablando con unas personas supuestamente creyentes y les dije, y me dice, ¿y qué de los homosexuales, los afeminados, se van a ir al cielo? Pues se van a ir al cielo, entonces Dios es mentiroso. No se van a ir, la única forma que se van es que se arrepientan. Y si se arrepiente el afeminado, el homosexual, el ladrón, el mentiroso, toda persona que se arrepiente el Señor la perdona. Pero si no se arrepiente y quieren vivir en esa práctica y pensar que van al cielo, están mucho, muy equivocados. No se vayan a sentir mal todavía porque sigo para adelante. Ni los echan con varones, quiere decir que estos tienen relación con las mujeres y también tienen relación con los hombres. Ni los ladrones. Tampoco los ladrones van a heredar el reino de los cielos. Vuelvo a decirle, ni tampoco los ladrones. A ver si la transmito. Dice el Señor que ni los ladrones heredarán el reino de Dios. Yo sé lo que está pensando, pastor. ¿Quiénes puede ser? Una vez me pregunto una persona. Oh, voy a decir la otra para poder decir esta. Ni los borrachos. Ouch. Un día me dice una persona predicando el evangelio. Oiga, pero ahí dice los borrachos. Yo que se eche unas cuantas uno para refrescarse del no es ser borracho. Y luego entonces le digo, a ver, barajéamela más despacio porque no te entendí. Y luego entonces dice, es que es cuestión de cultura, es cuestión que después de comer una fría y no sé qué tanto, eso no es ser borracho. Le dije, ¿cuánto se requiere para que una persona que se robe, que tome algo ajeno, se le puede decir que es un ladrón? Voy a decir, ¿se requiere un dólar? Si se roba un dólar o se roba $1,000 o se roba un millón, ¿cuándo es que se le dice a esta persona ladrón? Pues cuando se roba un dólar. Y me dice, no, pues cuando se roba un dólar ya es un bandido. Ok. ¿Cuánto se requiere para que tú te emborraches? Dice, pues fácil, cuando ando bien, unas 10 frías. Y luego entonces le digo, entonces quiere decir que ya con una fría ya te puede decir lo mismo. ¿Por qué? Porque ya si con 10 frías te completas el 100% borracho, con una fría tienes el 10% borracho. Dice, oh, no, espérate, me estás hablando algo muy extraño. Déjame decirte, el Señor no quiere que camines en de esa manera. El Señor quiere que tú seas santo y que muestres al mundo entero de que tú eres un hombre y una mujer que amas a Dios y que las recomendaciones que Dios te dio las estás siguiendo, porque te va bien a ti y a tu familia. A veces ya se me atenúa y los quedan acá. Ya voy a terminar. Ni los maldicientes. Los que dicen palabras obscenas con doble sentido, los maldicientes. Dice, es que me enojé. No, que te enojaste. Hermana, si su esposo se enoja y dice una maldición, agárrese un... Iba a decir una vasija, pero no, porque lo puede matar. Dios me libre, ¿verdad? De dar consejos así. No. Pero digo, no, aviéntele un vaso con agua. Si está caliente, a ver si se enfría. Si lo agarra del refrigerador, mucho mejor. Aviéntele. ¿Qué pasó? Yo quiero que llegues al cielo, Jani. Te quiero aquí y te quiero allá.
Así, tan simple como es. Ni los maldicientes, dice, ni los estafadores, aquellos que le venden al hermano un saco que dice usted que valía $1,000 y se lo vendió en 100 y usted lo compró nuevo en 50, heredarán el reino de Dios. Y ahí termino. Denle una ofrenda de palmas a nuestro Dios. Les invito a que se pongan de pie, son tan amables. Gracias por aguantarme hasta este momento en esta enseñanza que pues pero yo quiero que tomen en cuenta lo que dijo Jesucristo: mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Este será salvo. Déselo fuerte a nuestro Dios. Así les invito a que inclinen su rostro. Pongamos en las manos de nuestro Dios. Si tienes algo que presentarle a nuestro Dios en esta mañana, yo te invito a que salgas de ese lugar. Encamínate a este altar. Dios responde a las peticiones de sus hijos. Cuando tú te presentas a Él, Dios se encarga. Dios es bueno. Su misericordia es eterna. Y todas sus recomendaciones, sus exhortaciones, no son para hacernos mal, son para hacernos bien. Es verdad que algunas pueden lastimarnos, como cuando se echa limón en la cortada, vamos a decir, o sal. Pero el propósito es de Dios ayudarnos. Está muy bien establecido de que es mucho más la gente que se aparta del camino de Dios que de los que perseveran. Y el tiempo que nos toca vivir no está sencillo, no está fácil, pero no es imposible tomados de la mano de nuestro Dios. Padre, en el nombre de Jesús, Señor Dios, nos queremos presentar en esta mañana reconociendo, Padre, de que estamos acosados, bombardeados por el mal constantemente. La tierra está plagada de maldad. Gracias a que a nosotros en esta región nos das cobertura, pero miramos a un lado y a otro, Señor Dios, que el amor se está enfriando y la maldad está creciendo y el pueblo se está olvidando de tu enseñanza. Ayúdanos, Padre eterno, a terminar la carrera, como decía una estrofa del cántico que entonaban nuestros hermanos.